Muchísimas gracias por estar en compañía de Era Verde. Como recordarán, la semana anterior vimos el cortometraje El anhelo de un joven campesino. El mismo es el resultado de un proyecto de producción audiovisual comunitaria que desarrolló el Canal 15 en conjunto con esa comunidad en el 2012. Pero este proyecto, donde los vecinos y las vecinas de la comunidad aprendieron a hacer su propio video, forma parte de un proyecto mucho más amplio de acción social que tiene la Universidad de Costa Rica en esta zona del país. Así que para conocer mejor ese proyecto interdisciplinario, vamos a ver varios videos que elaboró el Canal 15 con el apoyo del Audi y también de la Vicerrectoría de Acción Social. Iniciemos con este video que nos muestra más sobre el TCU de Desarrollo Comunitario en Cutris de San Carlos. El objetivo de este proyecto era ser consecuente con una visión de desarrollo que estaba inherente cuando la universidad se posiciona en contra de la minería de oro a cielo abierto. Se condena a los demandados Industrias Infinito, Sociedad Anónima, a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala raza. Costa Rica, una vez más, apuesta por el desarrollo sustentable. Hemos demostrado que teníamos razón. Este pronunciamiento tenía de forma inherente y hay una visión de desarrollo posible sin minería. Ellos dicen en algún momento, somos campesinos y queremos seguirlo siendo, sabemos qué queremos pero no sabemos cómo. Con la intención, digamos, de responder a esta demanda, decidimos formular este TCU. Yo soy la coordinadora, junto con Freddy Arias, del TCU 608, Programa Interdisciplinario de Desarrollo Comunitario, en Moravia de Cutris y San Rafael de Pocosol, acá en San Carlos. La comunidad de Cutris es una de las comunidades con menor desarrollo socioeconómico. Pagar 5.000 colones para llegar al bus más cercano. Todo el mundo vive muy largo. No se le presta atención a las necesidades que pueden tener estas regiones, ¿no? Y cuando llegamos al lugar donde era la actividad, nos dijeron que no eran 30 niños, que eran como 300 o 500 niños. Buenas. Buenas, ¿cómo le va? Nosotros venimos de parte de la Universidad de Costa Rica. No sé si te han comentado de que estamos haciendo unas actividades acá. Entonces iniciamos con un diagnóstico integral que nos permitiera identificar intereses, necesidades, valores de la comunidad. ¿Cuenta la vivienda con servicio de agua potable? No. ¿Mi esposo? ¿Cuántos niños creen ustedes que van a la escuela? Yo entiendo que ahora hay como 8 niños, ¿verdad? No, señorita, ¿cómo se ve? Sí, hay como 8. Justamente la identificación de las principales áreas de trabajo, que serían agro, salud, infraestructura, historia de identidad, socioeducativa y capacitación. Sí, entonces muchachos, bienvenidos. De verdad, no sé, la sorpresa que me llevo de verlos aquí. A ver, no pensó que no íbamos a volver. Sí. Por medio de talleres de orientación vocacional, proyecto de vida, derechos humanos y sexualidad. Trabajos ni dinero para poder pagar una universidad. Porque hace mucha falta fuentes de trabajo. El payaso representa que las personas de aquí son, digamos, divertidas. Muy divertidas, muy alegres, ¿no? La idea de esta actividad es que pudiéramos reflexionar sobre eso. En el hombre grande se hace así. Si las quieren conocer, aquí están encima. Y el llegar y viajar a esas zonas es lo que llega y de verdad lo hace ver a uno cuál es la realidad de esta región fuera del Valle Central. En la casa de Don Felipe, en la parte alta, atrás de la casa, en la zona más... es oscuro y es súper lindo porque no hay nada, no se ve nada y es una paz y una tranquilidad muy grande. Eso para mí va a ser como la experiencia más bonita porque aquí ese tipo de cosas no se dan, aquí siempre va a haber una luz en alguna parte.
hablar de un programa de desarrollo comunitario es algo muy amplio, que trasciende mis conocimientos como psicóloga o del compañero Freddy Arias como farmacéutico. Entonces, el tema del trabajo interdisciplinario se convierte en un eje fundamental para que el proyecto pueda caminar. Tiene estudiantes de derecho, de antropología, de comunicación, de farmacia, de psicología, todos trabajando de manera coordinada para dar acompañamiento a la comunidad en diferentes proyectos que la comunidad tiene que ocupa desarrollar. Esto hace la Escuela de Psicología por nosotros. Me pareció muy interesante cómo la forma de relacionarse de los padres con los niños es un poco distinta a la que nosotros vemos acá. Creo que el trabajo y el aprendizaje mutuo me marcó bastante, por lo menos en esa experiencia de los chiquitos. ¿Cómo está? Venimos de parte de la Universidad de Costa Rica. Estamos realizando una encuesta sobre el sistema de salud de la comunidad. ¿Verdad? Para ver si nos pueden responder unas pequeñas preguntas. Lady, ¿cuántos años tiene Humberto? La comunidad ejecutriz ha respondido de manera bastante participativa en el proceso, se han involucrado bastante, hemos logrado formar parte en algún momento de la comunidad con actividades como conciertos en la comunidad, partidos de fútbol, cabalgatas y otras actividades que han ido integrando un poco los estudiantes de TCU con la comunidad de Moravia. Hay de tres, costarricense, nicaragüense y mezclado. Ay, viera, digo, que yo tuve un hijo que padeció 7 años. 7 años aquí. Y esos 7 años fueron duros para mí. Porque aquí, mira, que cuando hay un enfermo, aquí nadie lo visita uno casi. Porque los análisis integrales de salud no han sido actualizados en los últimos años. Por lo tanto, esto motivó a que desde el TCU trabajáramos con el Ministerio de Salud en la formulación de los nuevos o de un nuevo análisis integral en salud. De verlos únicamente como un paciente o verlos como una persona enferma, ya lograr ver la realidad de cada persona y ver cómo las necesidades que ellos logren identificar pueden ser respondidas por los talleres o por las actividades que nosotros podamos elaborar, me parece que es una parte bastante importante. Doña Juana, una señora de más de 100 años, me dijo que me hiciera hombre, que fuera a cortar madera, que el estudio no dejaba más que vagancia y otras cosas. Básicamente fue la experiencia más interesante. El despertador era eso, nada de fulano, no. Nada más. ¡Rágata! Pues puta, a las 2 de la mañana, levántense. Erito, levántate, que voy a estar yo con esa babosa, fulanito. Te levantas, hijo, y en puto te levanto, verga. Y aguante, usted tiene que aprender a ser mujer. Pero duele, debe doler. ¿Cómo uno para parir un hijo no se queja? Ah, okay. ¿Y qué cosa más dolor? Parir un hijo. Bueno, yo le agradezco a mi mamá. No tengo con qué pagarle. A mí no me domina ni un trabajo. Un caballo, montarme en un barriar una vaca, ordeñar, criar chanchos. Yo no cambio mi vida por ninguna universidad del mundo. Es importante señalar que como proyecto no estamos solos, sino que formamos parte de una red de trabajo constituida por diferentes proyectos de trabajo comunal. Cuando llegamos al sitio nos damos cuenta pues, que la comunidad no cuenta con un acueducto propiamente, sino con abastecimiento por pozos de poca profundidad. Entonces ahí nace la iniciativa de apoyarlos. Igual se ha dado apoyo en infraestructura, con el redondel, con el salón comunal y con otras solicitaciones particulares que se han dado y puntuales por las personas de la comunidad.
En pocas palabras, lo que estamos haciendo es brindar a la comunidad herramientas de comunicación y producción audiovisual. Lo que es cámaras, iluminación, edición, postproducción. Que a dónde se va a ir a grabar, que a quién, que a qué hora, que cómo. Eso lo hace el equipo de la producción. Ella recoge millones de puntos electrónicos, ¿verdad? Este programa, digamos, funciona así. El eje central de este cortometraje que trata esta historia es la migración. Amigo, no cuente, váyase solo si quiere. Aquí casi no se ve mucho apoyo de la gente. Entonces, sí, muy buenos estos talleres, la verdad. Y espero que no los abandonen así muy rápido y los enseñen muchas cosas, lo cual yo tengo muchas ganas de aprender demasiado de lo que ustedes están enseñando. Sentimos que vamos adquiriendo capacidad. Vamos aprendiendo a enfrentarnos inclusive a los medios de comunicación. ¡Corta! Es dejarme acariciar por el sol que ya se irá, prometiendo regresar con el coraje al sacrificio de un nuevo día que vendrá. Esta es mi gente. Gente del mismo lugar. En ningún momento pretendemos sustituir los talentos de la comunidad, sino más bien colaborar con lo que desde la universidad podemos aportar, que es el recurso humano y es el conocimiento. Que es muy distinto las necesidades que yo veo que puede tener una persona a las necesidades que esa persona ve para ella misma. Yo creo que el aprendizaje más grande que a mí me deja el TCU es el ver que hay otra realidad, hay otra Costa Rica, totalmente, a la que nosotros conocemos. Que ha realmente calado en una forma de pensar nueva dentro de mí, que me ha hecho entender que no todo era como el mundo que yo tenía a mi alrededor. La vida es más lenta, por decirlo así, el día es más largo. Conocer, digamos, otra parte de la realidad del país me parece que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Y en general, este TCU ha implicado un reto muy grande porque en realidad, bueno, aunque ya teníamos algo de experiencia en acción social, esto es otro nivel, porque responde, digamos, o busca responder de una manera integral a una situación comunitaria. Para los estudiantes que se quieren involucrar en el proyecto, recuerden que lo pueden buscar en la página de Busca tu TCU, de la Secretaría de Acción Social. Muy contentos, muy orgullosos de formar parte de este proyecto y esperamos que siga creciendo y se sostenga. Eso sería todo. Como vimos en el video anterior, una de las áreas de trabajo de la Universidad de Costa Rica en la comunidad de Moravia de Cutris es historia e identidad. Es así como el TCU de Arte Público desarrolló distintos murales en distintos puntos de la comunidad. Veámoslo en el siguiente video. Que no me tiente la mente, que no me atrape el silencio, que no me eclipse la angustia ni la distancia de un sueño. La noche me va dictando el camino. La noche me va dictando el camino.
solo por la magia de historias en la tele. Pandemias, besos, cadenas nacionales. El titiritero calle injusticia. Si disfraza la violencia con pasos enredados. Pasarela de la geisha moderna occidental. 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 Pero no solo se hicieron murales, también se hicieron videoclips. Veamos Esta es mi gente, una producción original tanto en música como en video que rescata el talento local de la zona norte. Al cantar, anunciando el nacimiento de este día y del viento que susurra en el intento un nuevo inicio que forjar. Esta es mi gente. La esperanza en su ideal, gente que abre las ventanas para ver la Guardia florecer, gente que en su café derrama el olor a casa y su calor, gente sin menú ni etiqueta, su plato fuerte la confianza y su cosecha, gente que tiene puertas abiertas. Cultivando la esperanza en su ideal,
gente que asombra con su vivencia, la convicción del amor en nuestras vidas, gente con muchas armas, su perseverancia y sus caídas, gente que su sencillez la adorna, sin hacerlos menos interesantes, gente con muchas normas, en un bello atardecer. Es dejarme acariciar por el sol que ya se irá, prometiendo regresar con el coraje al sacrificio de un nuevo día que vendrá. Esta es mi gente, gente del mismo lugar. Pero ¿cuáles son las características sociales, económicas y políticas de estas comunidades norteñas con las que la Universidad de Costa Rica ha estado trabajando de manera conjunta? Escuchemos a distintos especialistas que nos hacen una radiografía de esta zona del país. Este video se titula Resiliencia. La esperanza, como usted dice, tiene mucho que ver con la fe en el sentido de que se ha de ser lo suficientemente paciente como para esperar resultados en un largo plazo. Melodía de los gallos al cantar, anunciando el nacimiento de este día y del viento, que susurra en el intento de no despertar. El entorno que ahora tenemos es algo así como una especie de campo de fútbol en el que ustedes habrían plantado una quiotita por acá, un arbusto por allá, pero es decir, no hay una continuidad de los bosques y esto implica un reto para la conservación de la biodiversidad en la zona, porque aunque haya alguna cobertura forestal, ya muy disminuida, pero la hay, el problema es que no hay continuidad de un fragmento de bosque a otro. Y esa es tal vez, en este momento, la principal amenaza o el principal reto a resolver. En el hoy de la zona norte, pues obviamente es destacar la consolidación de los monocultivos, pero monocultivos que utilizan como la naranja, los cítricos, la piña. El paisaje de un monocultivo extenso donde los sembradíos de piña llenan nuestra vista hasta el horizonte debería ser sustituido más bien por un mosaico de diferentes clases de cultivo, en donde los cultivos normales, digamos anuales, estén no en extensiones tan grandes, restringidos a sitios donde el suelo en realidad tiene la capacidad de soportarlos y acompañados de otra clase de cultivos más anuales o bien de bosques, ya sea de recuperación ecológica en algunos casos o bien bosques con manejo. Cuando la región se abrió a las fronteras agrícolas hace varias décadas, la primera penetración se dio sobre todo por dos cosas. Extracción de madera, obviamente maderas valiosísimas como la caoba, entre otras, el nazareno, ustedes nómbrenlas. Después, una utilización en algunas partes, sobre todo las más cercanas a la cordillera central, para banano y finalmente para ganado. Desde la década de 1960 para acá se dio un incremento en esa deforestación. Fue una época en que Costa Rica tenía tal vez la mayor tasa porcentual de su territorio bajo condiciones de cambio por deforestación. Tuvimos ese
récord mundial de dudoso honor, me parece a mí. Y debido al deterioro de los suelos, en muchas partes ya no se pudo continuar cultivando y lo único que se hacía era tener ganado. Sin embargo, esto a su vez también aceleraba el proceso de erosión de suelos. En algunos casos son de difícil recuperación. Y es que la zona norte era una zona, por lo menos hasta la década de los 70, poco intervenida desde el punto de vista humano. La injerencia del Estado costarricense no era significativa en la zona. Y hay que destacar que en el momento en que se construye o se habilita la carretera entre Muelle y San Rafael de Guatuso y Los Chiles, pues eventualmente ahí se identifica la posibilidad de un frente colonizador o de consolidar ese frente colonizador. El Estado tuvo muy poco control en la zona y pues es de esperar que en ese afán de constituir fincas, sobre todo fincas ganaderas, pues el intercambio de bosque por pastos pues eventualmente resiente la zona norte, ¿no? La esperanza, como usted dice, tiene mucho que ver con la fe en el sentido de que se ha de ser lo suficientemente paciente como para esperar resultados en un largo plazo. Sí, la resilience o resiliencia, como se ha adoptado, digamos, el barbarismo en lengua hispana, en el caso de ambiente se usa para la capacidad de los ecosistemas de recuperar su conformación original en lo que son transferencias de energía y las abundancias relativas de los diferentes gremios ecológicos de plantas y animales que están en él. Gente, gente que lucha, gente que vive de añoranzas y labranzas cultivando la esperanza en su ideal. Primero que todo, entender si la gente que vive ahí, muchas veces en condiciones de pobreza, tiene una satisfacción con la condición actual del entorno. Y uno se atreve a adelantar que no es completa esa satisfacción. Además de la queja de falta de servicios básicos, desde comunicaciones y educación y salud, hay también posiblemente una sensación de pérdida de entorno que de alguna manera les ayudaba a subsistir, y esto queda todavía en el imaginario de la gente de esa zona. Entonces, para ellos el ambiente es otra cosa y habría que ver qué sienten ellos que debería ser, qué fue y debería volver a ser. Su plato fuerte, la confianza y su cosecha, gente que tiene puertas abiertas. Esa es mi gente, gente que lucha, gente que vive de añoranzas y labranzas cultivando la esperanza en su ideal. Gente que asombra con su vivencia la convicción del amor en nuestras vidas. Gente con muchas armas, su perseverancia y sus caídas. Gente que su sencillez la adorna sin hacerlos menos interesantes.